día 19, he venido aquí a ver. Hola, soy Vicente Nario. Seguramente me conocerás porque soy el que más sabe de uniformes, así que voy a explicarte cómo puedes hacerte con el polo. El uniforme scout. Claro, porque tú te apuntas a un grupo scout y te dicen: tienes que comprarte el polo. Que a simple vista no es más que una camiseta azul. Pero es mucho más que eso, porque primero vienen las insignias de castores, con las de progresión. Después las de lobatos, las de scouts, las de escultas, las de clan. Y luego ya si llegan, las de scouter. Bueno, es sencillo, ¿no? Bueno, que no cunda el pánico. Vamos a ver, si es para comprar el uniforme scout, que como ya hemos dicho, no es más que una camiseta azul. ¿Quién no ha comprado alguna vez una camiseta azul? No te preocupes, que aún así tienes dudas. Pues tranquila, vamos a ver, vamos a ir paso a paso. Primero de todo, ¿dónde lo compro? Lo mejor sería ir a la tienda, pero también puedes hacerlo cómodamente desde casa. Para lo cual necesitas... primero, saber qué talla te conviene, disponer de conexión a internet y tener una tarjeta de crédito o cuenta bancaria. Veamos ahora cómo hacerlo en el ordenador. Abrimos nuestro navegador de internet y nos dirigimos a la dirección www.proscout.es. Una vez aquí, debemos pulsar sobre mi cuenta para abrirnos una nueva cuenta de cliente. Le damos a continuar y nos aparecería un formulario donde debemos completar todos los datos. Una vez hecho esto, pulsaríamos en continuar. Yo, como ya tengo cuenta, no lo voy a hacer, así que voy a entrar. Y una vez dentro, podremos ver el botón de desconectar. Imaginemos que tenemos que hacernos con un polo de manga corta. Por lo que venimos aquí, elegimos la talla, en este caso la M, comprobamos todos los datos, las medidas y le damos a añadir al carro. Como vemos, se ha añadido al carro automáticamente. Imaginemos que tenemos que comprar también una insignia de progresión de la sección Scout, la tapa de animación, y le pulsaríamos en añadir al carro. Una vez hecho esto, vemos nuestro carro, comprobamos que la cantidad es correcta y le damos a realizar pedido. En este caso nos cobran gastos de envío, que son 6 euros, por lo que yo os recomiendo uniros entre varios para hacer el pedido. Pulsaríamos en continuar. Y una vez aquí tenemos que elegir la forma de pago. Podemos hacerlo mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria. En este caso elegiré tarjeta de crédito. Pulsamos en continuar. Confirmamos que la dirección de entrega es correcta. Y una vez aquí deberíamos introducir los datos de la tarjeta de crédito. Pulsamos en aceptar y en unos días recibiríamos el paquete en casa. Fácil y sencillo, ¿verdad? Espero haber resuelto vuestras dudas y que os podáis comprar el polo antes de que empiece a hacer más fresquito. ¡Hasta pronto!